Hola, bienvenidos a un video más de su canal Pinolero Vlog 505. Andamos aquí en el sector del kilómetro 10 y medio, carretera sur. Vamos a ver qué interesante encontramos por estos lados. Muy bonito, carretera sur. Espero el video les guste, muchachos. Compártanlo, le dan like y se suscriben al canal Pinolero Vlog 505. Vamos a ir a ver allá unos guindos que se mira a Managua. Allá está Managua, miren. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Aquí está fresco, se siente más fresco aquí, ¿verdad? Andamos con un nuevo guardaespaldas. Ah, mira esa casa. Ya se mira por aquí, ¿verdad? Ahí está, hay gente, mira. Sí. Una farmacia, mira. El Tip Top. Vamos al suave, ¿vieron? ¿Por dónde es que queda un súper aquí, Checho? Después vamos a grabar con la cámara. Entonces, señoras y señores, andamos aquí en carretera sur. El Super La Colonia. Mr. Market. Después vamos a bajar a Nejapa. Andamos con Checho. Checho Vlog. Ya le dije que se aliste, que vamos a pedalear hoy. Vamos a darle duro a las patas hoy. ¿Aguantás, Checho? Hasta el crucero. Hasta el crucero, aguantás. Ah, caray.
Vos te tenés que ir aquí, ¿no? De guardaespaldas ahí. Vamos a hacer un experimento, vamos a grabar con Colegio Alemán. Vamos a grabar con el celular y con la cámara. Qué bonita la carretera sur. A mí siempre me ha gustado ahí, mira. Casa bonita aquí en Carretera Sur. Ahí que casas hay. Vamos a ver un rato ahí, chacho. Vamos a ver si hay una venta ahí. Entonces andamos hoy en Carretera Sur. Wine Store. Hoy no andamos con Richard porque el hombre trabaja a las 3 y el pollo no pudo venir. Ese bambú, ¿verdad? Será peligroso ahí, chicha. Muchos me habían pedido un video de Carretera Sur. Dice que aquí andamos, ¿a dónde? En la entrada del Colegio Alemán. Colegio Alemán Nicaragüense. Este es el colegio. Red de vida. ¿Cómo, aquí cómo se llamará? Ah, pero aquí solo hay residencia. Ah. Ni venta deben haber por aquí. Andamos con Checho. Vamos a ver si aguanta el gas Checho, porque podamos bajar hasta Nejapa. No, esta zona es como residencial aquí, Checho. El Sol del Sur. Muchacha, ahí son los residenciales, ¿verdad? Ahí, ese lado. El Sol del Sur, miren. Bueno, aquí nos devolvemos. Bueno, aquí nos dieron raya en un carretón de caballo, miren. Cuidado, hasta vamos a chocar ya. Vamos a chocar ahí en la nave.
aquí pagan lo que van de pasajeros, papá. Esta no es culpa mía, si los pasajeros vienen haciendo un video y pudimos copiarlo por ir viendo. ¿Cómo se llama el man? ¿Quién? El caballo. ¿Cómo va, Checho, ahí? ¿Vale? Checho, ¿cómo va? Checho, ¿cómo va? ¿Va bien? Sí. Está pendejo, Checho, va. Sí, si te va rebalando, agarrarlo. Está pendejo, Checho, te digo. Sí, todo miedoso, va. ¡Ajá! Estamos aquí en el canal Pinolero Vlog, miren. 505, pedimos ray, hay que pedir ray, va. Hay gente que le da pena a todo. ¿Qué opina usted de esa gente que le da pena a todo? ¡Oye, Checho! ¿Viste que va aprendiendo? ¿Cómo va? Oye, ¿sabe el hombre? ¿Para qué? Sí. Eso lo va ahí todo tímido, ahí todo miedoso. ¿Y esta es Luke? ¿Qué? ¿2000 cuánto es? Esta es 2020. Sí. Tiene 4 años ya. ¿Qué te parece? 4 años ya se le ha estado sobrietito, parece. Sí, ya. ¿Qué te parece? Yo miro que el pecho viene sudando. ¿Quién sabe de qué? Tal vez de miedo. ¿Del miedo? ¿Será que va con miedo? Puede hacer. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo van a ir? Ya, ¿qué vamos haciendo? Claro. Mira, ¿a dónde es que queda el súper? El súper, ahí te va para adelante. Este es el blog del Pinolero. Pinolero Blog 505. Ah, ¿me ve? Sí. Más adelante. Está cayendo el hombre. ¿Qué te parece lo que me está preguntando? ¿Qué cosa? Que si haya mirado tu página de esa, claro que sí, yo no creo que yo también lo quiero hacer. ¿Qué cosa para allá? Estaba buscando leña, hombre. No, bueno, voy a comprar el alimento. Qué raro, si no me que te venía para acá hasta allá, y aquí para allá tengo que ir cargado, ¿entiendes? ¿Cómo vas a venir con las manos para ti? Sí. ¿Vale? Pinolero 205. Aquí en la camiseta, lo ando, ahí te lo doy, señor. Ah, bueno. Sí, para. Pinolero Blog 505. Sí, por el país. Por todo, ayudamos a la gente también. Por todo el planeta. Ah, por todo el planeta. Sí. ¿Ya ando en otro lado entonces? Bueno, todavía no he salido de Nicaragua, pero pronto. Sí. Sí.
entonces. Ya echaste 50. Ah, pues, no, en esta zona. La embajada de Brasil, miren. Sí, pero fíjate que allá le recibí una llamada a un brother ahí y me dijo, mismo tío Rocín. Bueno, aquí me encuentro con el señor, ¿cómo se llama, amigo? Ebenor, pero me dicen Guapo Ebenor. El Guapo Ebenor. Sí, ese es el mismo. Ya que nos dio ray en su máquina 4x4. Sí, 4x4 para acá centro. Entonces, ¿dónde andaba? ¿Trayendo leña? Dejando leña. ¿Eso vivís vos de la leña? No, solo de eso, soy agricultor. Ah, soy agricultor. O productor, le dicen ahora, nadie agricultor, ¿sí? ¿Qué se cultiva en estos lados? Maní, frijoles, tomates, quitomas. Ah, tenés tu huerta, ¿qué? Claro, sí, todo lo que vos tenés. Ya vamos a ir entonces, sí, a grabar. Sí, ¿es verdad que al lado del crucero se cosecha frijoles? Todo, no, esta zona de aquí, ah. Es por el clima. Sí. Pinolero Blog 505. Sí, el mismo. Para que se suscriban. El mismo para este calza. ¿Cómo lo veo, Checho? ¿Va acalambrado, Checho? Oye, Checho, va con miedo. Tenés miedo cuando vayamos a 200 por hora. Que ahí sí agarrate con todo. Ahorita no. Ahorita miren la famosa. Bien bonito de carretera sur, ¿verdad? Nadie molesta, es calmo, el clima es fresco, hay sol, pero está fresco, ¿eh? No está tan... Sí, claro, porque aquí se mantiene así. ¿Como Managua? No, como Managua, sí. Allá en Managua es una caldera. ¿Sí? Una caldera. Nosotros le dicen la caldera del infierno. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya te dormiste? No, hombre, levantate, despertate, güey. Ah, bueno. Agárrate, que checamos ahora a velocidad. Si le metiste segundo. Ya le vamos a meter segundo. Le vamos a meter segundo. Y buena casa hay aquí, va. Buena casa, aquí solo buenas casas hay, aquí son quintas. ¿Quintas? Sí. Ah, trabajo en quinta también. Tengo cinco quintas, yo cuido. ¿Cinco? Cinco quintas, cuido yo. No es que la cuida, pues, sino que le vengo a hacer el jardín limpio, pam, 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 no sé ni bien. Esa es mi palabra, esa es la palabra. Yo dije mal la palabra, pero esa era la palabra. Yo lo doy mantenimiento. Mira ahí. No solo es en el verano, pues, me entiendes, pero en el invierno no necesita mucho. Solo vengo con la guadaña de sudarla, nada más recojo la basurita, va a ya. Fácil. Dice que... En el verano, pues, ya sabes. Y esas casas ya están hechas, mira. Sí, hombre, claro, eso es allí. Y esos son ahí, son colonias, ¿eh? Condominios, pues. Los animales son fuertes, ¿verdad? Caballito jala 20 quintales. Jala. Perfectamente. ¿Y qué le das de comer? Además de monte. Con maíz. No, o sea, subida, pero no subidones. Pues ya sabes, 20 quintales solo puede ser, pero no mal es subido, ¿no? Pero... Ojalá, yo no quiero, por lo menos que se lo traslade de un punto a otro. Esa casa, y ahí se ya es una buena ayuda.
Entonces aquí vamos en una carreta de caballo. Aquel es el super, ¿no? ¿Verdad? Madre. Pinolero Blog 505. El niñito que viste calza, es el mismo. ¿Cómo va, tío? Mira, ¿y eso quiere decir que voy anduviste por todo el país ya? Sí, mira. No, ya voy a Masaya. Sí, a Masaya, Granada, León. Ah, Granada, ya, ahí está la carreta. La... Ah, sí, mira qué bonito ahí. El árbol, ¿lo vende? Con poca carga si sube, pero con un carbón como que está subiendo no va a subir. ¿Qué más querés, Checho, que te ando en carrete caballo? Oh, bueno, ¿qué te parece? Nada más ni nada menos, pero este es tu guardaespaldas entonces, ¿qué? Sí, nada más que tengo otro que le dice Enrique Carlotto. Pero por lo menos si, ah, oye, mira, pero por lo menos si te salieran asaltando, no eres el primero que sale corriendo. No, este corre de último. Cuidado. Si sale corriendo de último el de la cámara, no me te deja botado. Es el que anda los reales y si te quedan bolseando los pobres hecho. Ah, la banda. ¿Qué te parece, tío? Qué malo, va. No. Mira, ahí solo residenciales. Solo sí, residenciales ahí. Solo residencias, todo eso ahí. Ah. Allá hay otra entrada también, lo mismo. Sí. Solo residenciales, guapo. Igualmente, ya no va a estar en el centro. Ah, están los ladrillos, allá están ladrillos. Bueno, estoy así, jodido, que me saludó a la cámara, jodido. Para todos los seguidores, ¿verdad? Sí. Para todos los que nos siguen. ¡Echame una carrera! ¡Ya, no querés perder! ¡Echame unos relitos, pues! Este caballito ahora gano, porque este caballito está débil. ¿Cuándo le va a ganar a este? ¿No? Además, le mete un cacarazo ni quiere medio, no lo detenga. Este caballo le pega un cacarazo bien medio. ¿Y hace cuánto lo tenés? 4, 5 años, no te digo. 2020. 2020, 4 años. Yo creo que por aquí es el súper. ¿Sabes dónde hace calor también? El León. Ah, sí, León es caliente. Aquí es donde te decía yo, chacho. ¿Ves que vine yo vos? Sí, aquí al sur. ¿Para la colonia, vení? Sí. ¡Viva México! Aquí no está el súper. Había otro más para el sur. Uy, Checho, no. Aquí está bueno. ¡Ah! Entonces aquí nos estamos bajando.
José, gracias hoy. Gracias por el aventón. Primero lo checo. De hecho venía calambrado, checo. Entonces nos dieron ray en un carretón de caballo. Ahorita vamos a ver agua, vamos a ver un fresco o algo, chicho. Uy, guapuchica. No, nos dieron un buen aventón, ¿verdad? Por allá miré un super express. ¿El qué? Super la colonia. Después vamos a Nejapa. Ahí va el bus, mira. ¿Cuánto valdrá Nejapa ese? Va para allá. Aquí vamos en el bus, ya miren. ¿Venía con miedo, chacho? No. No. El caballo venía con miedo. Entonces aquí andamos en Nejapa, venimos del kilómetro 14, carretera sur. Ya una vez había hecho yo un video de este sector, pero de aquí hasta aquí llegué. Miren, hoy que andamos con Checho Vlog, el otro guardaespaldas. Recuerden que el canal, muchacho, es para beneficiar a la persona, y decidí traer a César, mejor conocido como Checho, para que él se pueda ganar algo ahí y pueda andar, se pueda distraer un rato. Es de poco hablar, pero cuando habla no hay quien lo pare. Entonces Richard Loco, el día de hoy le dimos libre. Miren cómo está el tráfico. Esos son los buses que dan para el occidente. León, Chinandega. Y aquí a la izquierda es los que van para el sur. Vamos a hacer un pequeño recorrido, miren. Bueno, siento que voy rápido. Aquí a mano derecha tenemos la laguna de Nejapa. Nos dieron ray en un carretón, en una carreta de caballo. Nos dio buen trecho, ¿verdad? Sí, como 2 kilómetros. Como 2 kilómetros. Entonces aquí a mano izquierda, vamos a ver si logramos, derecha, perdón, logramos cruzarnos. Para que usted mire, vamos a parar el tráfico, ¿eh? Estamos viejitos ya. Entonces usted puede ver que aquí, todo este sector, la gente vende tortillas. Miren. Frito, chicharro, a la gran. La red que esté caliente, ay. Entonces esta carretera es muy transitada. Almuerzo, mire, comedor Canaán, miren,
una pulpería. Yuca. Ahí está el frito, mira el frito. ¿Cuánto vale? El frito. Pero el otro, ¿cómo es que se llama este? El caldillo, el chancho, ¿no? ¿Ah? 70. Están las tortillas, miren. No, con el checho. Vamos a pasar en diciembre. Aquí está la venta de queso, miren. De cuajada, frijoles. ¿Cuánto verá? Ando haciendo un video. También en la cuajada, los frijoles. Ah. Aquí te pasan llevando, chacho. Suave, suave. Vamos a ver por dónde venden fresco. Un buen fresco. ¿Por dónde venden fresco, doña? Fresco. Ajá. No, no se mira ahí. Y lo pasan llevando uno, miren. Ahí está el hombre, miren, así como lo ve este hombre, sabe, taekwondo, lucha libre, boxeo, karate kid, defensa personal, cinta negra, cinta azul, cinta amarilla, cinta verde, cinta marrón. Están los buses, miren, hasta la pata. Nejapa Israel. Está algo poderoso el sol, ¿verdad, chacho? Lo bueno es que andamos una gorra, si no, quién sabe. La gaseosa, ¿cuánto vale? La con el botellín de 4, ¿no está? Ajá, esa. Vamos a ver, mamá. Miren los molinos. Hay de botella. ¿Cuánto vale la de botella? Sí. ¿Vende pinol? Ah. ¿A cuánto vale la bicolita? Deme una bicolita. ¿Vos cuál querés, Checho? Sí, fruta. Sí, fruta, esa. Mira el molino. A 50 bolívares, aquí está. Un pinolillo. Téngalo, oye. Ah, mire. A 50 la libra. Sí. Puro maíz. Vamos a ver si logramos grabar la laguna. Ah, aquí.
Ahí sí se lee. Doña, dame el permiso para grabar la laguna. Por... Pero dile permiso a ella. ¿A quién? A ella. A la señora. Ah, que ahí se mira todo, ¿eh? ¿La de vestido negro? No, que le diga eso. Bueno, gracias a Dios, una amable joven me dio permiso de entrar a su propiedad para grabar la laguna de Nejapa, miren. Vamos a ver aquí. Ah, mira, ahí este avispa. Uy, puchica. Ajá, no pica. Miren, a ver, puede darme lugar ahí. ¿Vean que son avispas esas? Congo. Ay. O sea, miren, muchachos, recuerden suscribirse al canal, darle like a los videos, compartirlos, para que de esa manera nosotros podamos seguir haciendo videos para que usted pueda disfrutar. Entonces allá tenemos el momotombo, miren. Es el momotombo, chacho. Sí, el azul. Y ese cucurucho que se mira ahí, que este de aquí. Ese es Motastepe. El fondo allá, el que te mira allá en un pico, ese es Momotombo, rojo y sonoro. Ahí donde lo miran ustedes, Checho es historiador, geólogo, físico, matemático, instructor, carpintero, albañil, poeta, licenciado, ingeniero. Fondo es la península de Yucatán. Yucatán es México, ¿no? Sí. Es la península de Chiltepe. Chiltepe, es que el hombre sabe. Aquí andamos con hombres licenciados, Richard Loco, el Pollo, Checho, estudiado, letrado. Estrellado. ¿Cómo? Estrellado, pero en cuar, el Pollo. ¿Ese palo cómo se llama, Checho? Este le llaman chilamate. Chilamate, ¿qué sabe el hombre? Tenemos un palo de limón, tenemos uno de papaya. Y al fondo se mira la vegetación que cubre la laguna. Y el radar. Ajá. Al fondo. Sí, ya lo miré. Mejor. Sigo el teléfono. Allá, mira un pescado, mira. Pero entre el agua es pez, afuera es que. Uy, ese Checho, ando con un mal letrado. Cree que andaba con cualquier gato yo. Ese es el volcán Cucurucho. ¿Cómo se llama ese cucurucho entonces? Motastepe. Motastepe. Tenemos un palo de papaya. Todo lo que termina en tepe. Y venimos de Jinotepe. Ticuantepe. Entonces aquí es fresco, miren. Ese es un bambú, Checho. ¿Bambú es ese? Sí. Bambucho. Checho quería que me picaran esa. ¿Cómo se llaman esos animalitos? Con. Como King Kong. No pican, decís vos. Soy inofensivo. Huevo, que no pican. Aquí tenemos otra visión, mire. Otro panorama, perdón. Ah, ya está la playa, mira. Al fondo está el volcán, el cerro de Chiltepe. Aquí el cucurucho azul. Sí, ese es el
etiqueta. Ah, aquí es fresco, ah, Checho. Aquí pones una hamaca, pasas tirando ronquido todo el día. Sin trabajar. Sin chambear. Como el pollo. Aquí vamos llegando al famoso Quilocho. Ah, Checho. Al famoso Quilocho vamos llegando. Ya estamos en el Quil 8, kilómetro 8. Carretera Sur. Ese es el súper que yo decía, mira. La Unión. El súper La Unión. No crean, muchachos, hay un sol bárbaro. Creo que van a ser como las 3 de la tarde ya. Entonces espero que disfruten el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal Pinolero Blog 505. Ahí está el back, miren. Villa El Carmen, San Cayetano, Managua. Huepuchi, que este sol está de madre. El 8 y medio, mira. Estamos a 10 cuadras de... 10 cuadras... 15 cuadras del 7. Así sería, Checho. Una 8 cuadras. Puchica sol, Checho. A la gran pucha. Usted no se imagina cómo está el sol. Mira que el Rocco caminando en mero sol. Ahí están los pollos, miren. Ahí están los pollos. Qué rico pollo, miren. Están los pollos, miren. Para un video adentro, vamos a ver los pollos aquí, pues, para que vengan a comprarle. ¿Cuánto vale el pollo entero? 280. 280. 280. Miren, ¿con qué viene? Tres tortillas y un pico de gallo. Para que vengan aquí en el Quilocho, miren, ahí vienen los que van para Costa Rica. Ah, no, El Salvador. Costura rápida, Giré. Farmacia, ando una tos de perro, le voy a decir. Sí. Andamos con Checho Blog el día de hoy. La tarde de hoy. Miren. Está el sapo. Una barbería. Ahí están los pollos, miren. Aquí vamos a tener que cortar este video.
esta parte del video porque hay mucha bulla. No hemos podido hallar fresco, bro. Solo gaseoso, si queremos fresco. ¿Fresco vende? ¿Fresco? No, fresco queremos, miren los pollos. ¿Cuánto valen esos animalones? 300, 300, miren. Aquí en el sector del 7 Sur, todo esto está lleno de pollo. ¿Ah? Igual que la Morazán. La tabla vale 150 al medio. 30 de pollo, miren, más pollo, pollo por aquí, pollo por allá, pollo por aquí. Después están llorando allá en el hospital. Ajá. Después están llorando allá en... Después están llorando allá en el... En el hospital, los más. La Pizza Hut, miren. Ya me hubiera dicho Richard Loco, comprar pizza. Ya me hubiera dicho Richard Loco, comprar pizza. Checho no traga. Chica, ¿cómo se siente el sol, ¿verdad, Checho? ¿Ah? Checho, poderoso de Nicaragua. Miren la tienda aquí, qué bonita. Chocho, ya hay música ahí, crucémonos. Vos sabés que la música es mi enemiga por los videos. Uy, ¿y dónde ando aquí, vos? Mira, Summer, librería, la fábrica. Ah, pan. No freche, vámonos para allá, que el sol está horroroso. Hoy andamos con Checho, muchachos. Miren qué bonito ahí. Está cerrado, parece. Ardi Restaurants. Hoy andamos con Checho para que lo apoyen también. Tenemos que apoyar a todos, ya que todos tenemos necesidades. Y el canal, ah, aquí, mira, ordene aquí una hamburguesa ya. Pague aquí, retire aquí. Vamos a ver. ¡Ah, qué calor! Qué bonito aquí, ¿verdad? Entonces usted aquí, vamos a salir. Mira, sándwich, $4. ¿Cuánto es $4, Checho? 8 por 8. Esa hamburguesa, $3.30. $3.30, está barata, son como 90. Refresh, café. 112. Refresco, se miran ricos esos frescos. Apio, perejil, naranja,
No, no, a la como casi 80 Córdoba. ¿Así es? Sí. Capuchino. Entonces aquí uno retira, miren. Está bonito. Aquí retira la casa del café. Entonces este video va a ser un poco largo, muchachos. Comida asiática. ¿Crees que bajemos hasta allá, muchachos? ¿Está largo? ¿Dónde? ¿Hasta allá? ¿Hasta el 7? Usted sí quiere irte a pie. Vámonos a pie, pues. Pero vámonos por el otro lado, sí, por... Mira el Esquimero. Ni quiera, Dios, aquí, mire. Vamos a decirle al más que nos deje pasar. Vamos a decir que nos deje pasar. Uy, guapo. Ni quiera, Dios, aquí. Nos vamos a ir a pie. Este video va a ser largo. Ya habíamos pasado por aquí en una ocasión. Bueno, aquí andamos con Checho, ya miren. Ya estamos terminando el video. Venimos a Soleado. ¿Cómo está? Entonces, muchachos, espero el video les guste, compártanlo, denle like, suscríbanse a su canal Pinolero Blog 505. Desde allá, mira. Ah, Checho, entonces.